Buenos días, estimados amigos y amigas. Los saluda Mariano Clos desde Doha, Qatar. Bienvenidos a la final del Mundial de Qatar 2022, donde se enfrentarán Irán contra Alemania. En el gran y magnífico Estadio Lusail, que tiene una capacidad de 89.000 personas. Desde ya sabemos que esta final va a ser una final de antología. Desde ya vayan dejando sus pronósticos en los comentarios. Los estaré leyendo y mandando un saludo en el próximo video. Y antes de empezar esta gran final, solo te pido que te suscribas al canal y active la campanita y que revientes ese botón de me gusta para apoyarme y traer más contenido. Ahora sí que empiece la gran final. Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Les saludamos el señor Martinoli, mi chavo, por supuesto, y el doctor García. Este partido parece que va a ser fenomenal. Esperemos que ninguno de los dos equipos se nos caiga. Oiga, doctora, ¿y cuál va a ser el resultado de este partido? Por lo único que soporto tenerlo a mi lado, señor Martinoli, es porque vamos a ser partícipes de un duelo de titanes. Grandísimos equipos los dos. 90 minutos de fútbol que nos esperan con este ambientazo impresionante. Estimados aficionados, arrancó el partido. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Allá va! ¿A dónde va esa pelota? ¡Infame! Primeros 5 minutos del partido y ya hubo un disparo dentro del área que estuvo a punto de convertirse en gol. Parece, señor Martinoli, que tendremos un grandísimo partido de fútbol. ¡Atención, que viene el gol! ¡Aquí está! ¡Y prueba de nuevo! Significa ¡peligro! ¡Peligro! ¡Será tiro libre! ¡Esta puede ser! ¡Ojo, señor García! ¡Esta es una gran oportunidad! Lo que pensó Kevin cuando vio la pelota que iba para y estaba solito. ¡Qué ofertón! El desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Tiro libre a su favor. Ahí puede ser la gran oportunidad. ¡Vuela y déjenlo volar! ¡Qué cabezazo! Sigue esperando, perra. ¡Ah, caray! ¡Patada voladora! ¡Eso es tiro libre! ¡Sí! El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la amarilla por esta violenta falta. Aquí hará un doble cambio de jugadores.
Ninguna sorpresa con este cambio. Está claro que le gusta presionar arriba. Y si alguien puede meter gol, precisamente es él. Lo faulearon en el área muy, muy cerca. Vaya infracción descarada. No, fue afuera del área. Ey, el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Ojo que hay muchos esperando el rebote. ¡Le pegó! Fue la última fila del inmueble. No, señores aficionados, no se vayan, por el amor de Dios. Es cierto, fue una cosa espantosa la que hizo este hombre al desperdiciar una oportunidad así de clara. Otro golpe. No más. Al descanso, ha dicho el árbitro. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse, existe suficiente tiempo para poder reaccionar. Amigos y amigas y querida familia, vamos perdiendo 1-0. Sinceramente estoy asustado porque no hemos estado legando mucho la portería y no quiero irme a casa sin la copa, porque hemos peleado bastante para estar hasta aquí. Hemos sacrificado muchas cosas, hasta el físico de los jugadores que ya están bastante feos. Pero les digo a los muchachos que saquen su mejor versión, que podemos remontar este partido. Aquí vamos a resurgir como el Phoenix de las cenizas. Porque la verdadera derrota empieza desde la mente. Porque si salimos con la mente derrotada, perderemos. Pero si salimos con la mente victoriosa, ganaremos. Ahora darle y atraer esa copa para hacer historia. Silbatazo del referee. La misión es complicada. En 45 minutos tienen que dar la vuelta al marcador. No intentó ir por el balón. Habrá tiro libre. Esa entrada ha puesto furiosos a todos. Que se tranquilicen las aguas. Recibe la devolución. Descarga el espacio libre por la banda. El desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Sin peligro que atrapó el guardameta. Busca anotar. Polak. Mantienen la posesión. Ahí hay peligro. Tiro de esquina.
partido. Hay tiro libre. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Será tiro libre en una inmejorable posición. ¡Atención, pelota en el área! ¡Que arda Troya! Fácil a las manos del portero. ¡Mundial tiene este futbolista! ¡Fierrazo! ¡Qué error tan grosero por parte del guardameta! ¡Qué bueno que el defensa estuvo atento para reaccionar! ¡Lo envió para alguien que remate del área! Mertesacker. ¡Carga ilegal! El árbitro indicó tiro libre. ¡Señor García, se ha calentado la plancha! ¡Se están diciendo de todo! Pero no pitó el árbitro. ¡Me duele! ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shai! Esta historia ha terminado. Han peleado mucho hasta llegar aquí y han dejado en la cuneta algunos pesos pesados, pero su increíble racha ha terminado en la final. No creo que nadie esperara que ganaran este juego, pero nunca se sabe en este deporte, ¿eh? Familia y queridos amigos, faldamos, o murió el fútbol, hoy se murió el sueño de todo un equipo y especialmente de una nación de levantar la Copa del Mundo. Sinceramente estoy triste porque peleamos duro en este Mundial, hasta el primer partido lo perdimos, pero pese a eso, logramos pasar a la siguiente ronda y así sucesivamente. Pero a la vez estoy feliz y orgulloso de mi equipo, porque nunca mi equipo de Asia había llegado tan lejos en el Mundial como lo hicimos nosotros. Entonces de aplaudir al equipo de Irán por la increíble hazaña que hizo. Espero que en los próximos mundiales que vengan, Irán haga lo mismo que hicimos nosotros. Solo que esta vez, gana el mundial. Pero bueno, ya pasó. Ahora somos los segundos mejores de todo el mundo. Yo me pone feliz. Ahora vamos a ver cómo queda el calendario. Finalmente así quedó el calendario. En cuarto lugar quedó España. En tercer lugar quedó Francia. En segundo lugar quedó Irán. Y en primer lugar quedó Alemania. Y lo dejo para que miren por ustedes mismos el calendario. Ahora sí quedaron la tabla de máximos goleadores durante toda la Copa del Mundo y les dejo para que miren cómo quedó la tabla. Y en la tabla de los máximos asistidores durante todo el Mundial quedó así y también los dejo para que miren cómo quedó la tabla. Entonces gracias querida familia y amigos por acompañarme en toda esta travesía del Mundial. Sinceramente fue algo bonito, espero hacerlo en una próxima oportunidad. Y si quieren que haga otra serie del Mundial, solo que con otro país que quieran ustedes, pueden decírmelo en los comentarios y lo estaré trayendo muy pronto. O si no quieren del Mundial, de la Liga Master o de la Champions también puedo hacer, pero escríbanmelo en los comentarios, así yo sabré qué hacer para traer contenido para ustedes. Entonces eso sería todo familia. Y una vez más les pido que se suscriban al canal y activen la campanita y dejen su buen me gusta y su comentario para apoyarme. Sin más que decir, me despido de ustedes con un enorme abrazo y los quiero familia. Chau.